Mis hijos, cuando los castigo, es no tenéis crepe de Nutella. Ese es el castigo. Estoy orgullosa de la clase de seres humanos en los que se están convirtiendo mis niños. Importante darles un espacio para que se puedan desarrollar. No es ni PlayStation, ni ordenador, ni nada. No tenéis crepe de Nutella. Desde hace ya varios días, Shakira y Piqué son el centro de atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Por esto mismo, los hijos de la pareja también son noticia. ¿Pero sabías que Sasha y Milán no tienen permitido escuchar las canciones de Shakira? ¿Acaso ellos no bailan el waka waka como nosotros? Muchos afirman que Milán heredó el talento musical de Shakira, mientras que Sasha lleva el deporte en las venas. Poco a poco se han dado a conocer varias curiosidades de los hijos de esta expareja. Un acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para... Sí que fue una batalla dura de librar, pero... Obviamente no estoy muy feliz, pero bueno, ya está, es lo que toca. No se puede llevar los celulares a este lugar. Y en este momento tú conocerás algunas de ellas. Aunque tal cual Shakira comentó que no es una regla muy estricta, sus hijos no escuchan sus canciones en casa. Shakira confesó para varios medios de comunicación que en su casa no se escucha su música. Esto para que sus hijos no la vean como una estrella mundial, sino que nada más es una mamá común y corriente. ¿Qué harán Sasha y Milán sin conocer los tremendos éxitos que ha tenido a lo largo de los años su mamá? Lo único que has hecho es restregarme mis humillaciones, como tú lo has dicho. Shakira, que desde hace 2 meses estaba arreglando asuntos migratorios de sus hijos. Tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Me interesa también escuchar las opiniones de aquellos a los que respeto. Y... En esa entrevista la cantante colombiana mencionó: no hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Yo trato de darles la mayor sensación de normalidad posible. Pero ellos no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público al igual que su padre. Pero sí intentamos normalizar las cosas y vivir de una forma sencilla como cualquier otra persona. Gerard Piqué, por su parte, en una entrevista anterior reveló que debido a la fama de Shakira, al igual que la de él, sus hijos crecen en una constante presión. Por esta razón, cuando juegan en casa, ellos siempre los dejan ganar. Algo que tal vez muchos papás o mamás están familiarizados, pero ellos al contrario lo hacen para que sus hijos no sientan que están a la sombra de la gran Shakira y el invencible Piqué. En una entrevista, el jugador del Barcelona comentó: recuerdo que mi padre nunca me dejaba ganar y en cambio con Shakira les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos con padres que no eran conocidos mundialmente. Nuestros hijos viven con una presión excesiva y creo que es importante que tengan victorias personales aunque sea en casa. Teniendo a Shakira como mamá y a Piqué como papá, era obvio que estos niños tenían que heredar sí o sí el talento de uno de los dos. Por su parte, Milán, el primogénito de la cantante, lleva la música en las venas. Él tiene una enorme habilidad para tocar el piano, la cual nos deja con la boca abierta. Shakira compartió en redes sociales un videoclip donde Milán está dando un concierto virtual acompañado de un violinista. Y a su corta edad podemos decir que él es extremadamente talentoso. ¿Acaso estamos viendo al próximo Beethoven? Por su parte, muchos señalan que Sasha heredó las actitudes deportivas de su padre. Y a pesar de que no estamos hablando de la rama del fútbol, en otro video Shakira publicó a su otro hijo ganando una competencia de artes marciales. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.